encuestas entre los candidatos presidenciales. Jefe de campaña de Danilo evaluará propuesta de debate de Telemicro. Los familiares de una niña muerta no creen en la versión policial sobre el suicidio. Autoridades anuncian mañana mejorará suministro de agua. Un extraño caso de una mujer muerta. Sus familiares dicen que está viva. Transportistas amenazan con realizar paro nacional de labores. Y un haitiano muere atropellado presuntamente durante una persecución con agentes de migración. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro en este lunes, inicio de la semana laboral, 12 de septiembre. Así es, les damos la bienvenida nuevamente. Gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato iniciamos con las informaciones. Iniciamos justamente en el plano político porque la firma encuestadora CID Latinoamericana coloca a Hipólito Mejía en un 50% con el favor del electorado contra un 36% a favor de Danilo Medina. Sin embargo, la firma Hamilton da un empate técnico. Nuestro compañero José Armando Polanco tiene los detalles de esta información. En las encuestas recientes publicadas, todavía Hipólito Mejía le lleva ventaja a Danilo Medina en cuanto a la preferencia del electorado. De acuerdo al muestreo de la encuestadora CID Latinoamérica, si las votaciones fueran ahora, el candidato del PRD ganaría con un 50% ante un 34% del aspirante oficialista. La noticia llena de agrado a los PRDistas que entienden que esa realidad es irreversible. Los pueblos definen sus disgustos y sus afectos un año y pico. Óyeme, y eso se ha dado siempre. Cuando el PRD se dijo que iba a ganar 29 senadores, ganó. Cuando el PLD ganó, óyeme, eso no es una ola. Sin embargo, para los oficialistas, estos datos no reflejan la realidad. Por el contrario, dan más validez a la encuesta de la Hamilton, también publicada este lunes, que da un 45% de votos a Mejía y un 44% para Medina, lo que significa un empate técnico. Yo estoy absolutamente seguro que cuando se presente la siguiente encuesta Gallup, la diferencia entre ambos va a ser muy estrecha. Que es una respuesta fallida a una situación que se está dando en el PRD, pura y simplemente un ejercicio para desviar la atención de la opinión pública. La encuesta de la CID Latinoamérica se realizó del 1 al 6 de septiembre a 1.217 personas mayores de 18 años. Este trabajo también tiene un margen de error de 2.8%. Otros datos arrojados por la evaluación es que el 66% de la población desaprueba el gobierno del presidente Leonel Fernández, el 19% lo aprueba y el 5% no sabe. La Hamilton también realizó el trabajo de campo en la misma fecha. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. El jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, prometió que en los próximos días se reunirá con el presidente del grupo de medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, para tratar el ofrecimiento de los estudios HD de esta empresa televisiva para un debate entre los candidatos presidenciales Hipólito Mejía y Danilo Medina. Si él quiere debatir, con muchísimo gusto. Pero usted puede estar seguro que eso es aguaje, porque el candidato del PRD es especialista en eso. Vive aguajeando, que va a debate. Yo me voy a comunicar con Gómez Díaz para eso. Vamos a coordinar el debate, pero usted verá que él no va a ningún debate. Porque a debatir qué, es que el candidato del PRD sencillamente no tiene propuesta. Sin embargo, Francisco Javier García consideró que un aguaje de Hipólito Mejía su aceptación para el debate con el licenciado Medina, alegando que el candidato presidencial PRDista no tiene nada que ofrecer ni debatir. Continuamos hablando de política, lo que podría considerarse como un allanamiento para una posible alianza entre los partidos reformistas, social cristiano y de la liberación dominicana. El candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, y el presidente del PRCC, Carlos Morales Troncoso, se reunieron este lunes por espacio de 2 horas y media en la residencia de este último. Veamos qué aconteció. La que yo la voy a cubrir.
Bien, continuando con las informaciones, familiares de una niña encontrada muerta en el sector Los Ríos rechazaron la versión de la Policía Nacional que da cuenta de que la menor de edad se ahorcó. Y como nos cuenta nuestra compañera Julia Flores en la siguiente historia, parientes aseguran que la menor fue violada, por lo que piden que se investiguen a la madre y a otros allegados. Luego que este domingo diversos medios dieron cuenta de que la menor de 13 años, Josefina Contreras, fue violada, la policía se adelantó a informar que se trató de un suicidio, algo a lo que los parientes no dan crédito. Lo que podemos informar es que tenemos una colgadura. Ahora nosotros estamos, eso es un informe preliminar, porque nosotros simplemente lo que trabajamos es con la escena. Ya entonces se amerita de una experticia mucho más profunda para determinar si realmente hubo violación. ¿Cómo una niña se podía ahorcar? De una extremidad alta, que ni subiendo sin una silla alcanzaba. ¿Cómo se va a ahorcar? ¿Se va a triangular ya misma con la sábana? ¿Con qué fuerza? Porque ninguna niña se puede triangular haciendo la fuerza ya misma con una sábana. Por eso exigen que el caso no se cierre y se investigue a la madre de la menor. Porque ella es su madre y si ella sabe quién lo hizo o un familiar de ella sabe quién lo hizo, tiene que hablar, aunque caiga quien caiga. A nosotros nos duele. Si a ellos no le duele, a nosotros nos duele. Estamos dispuestos de donde sea para resolver este caso. Y es que según dicen, los golpes que presenta la niña solo indican una cosa. Que es un abuso, que digan que esta niña se ahorcó donde había un charco de sangre donde ella estaba tirada, agolpeada y con mucha moretón en la cara. ¿Se ahorcó una niña? El cuerpo de la menor fue sepultado este lunes, pero sus parientes aspiran a que su caso no se deje en el olvido. Julia Flores, Noticias Telemicro. Las autoridades anunciaron hoy la instalación en la cárcel del país de un moderno equipo para detectar el uso de celulares por parte de los reos. Mayro Gando nos informa los detalles. Luego de investigaciones que han arrojado que en cárceles, presos a través de celulares en combinación con delincuentes que están en las calles cometen actos delictivos, esto ha llamado la atención del propio presidente de la República, quien ordenó que se haga una requisa para la incautación de esos aparatos en todos esos recintos. En rueda de prensa conjunta, el Procurador General de la República, los jefes de la Policía Nacional, del Ejército y los directores de prisiones, de investigaciones y del sistema penitenciario, ofrecieron los detalles sobre este particular. Con el objetivo de hacer frente en todos los terrenos a la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia común. En esta reunión, cumpliendo esas instrucciones, hemos convocado al señor presidente del Indotel. La colocación de estos aparatos, de acuerdo a Jiménez, para la detección de celulares, anulará también el uso de parábolas e internet en esos recintos. Pero independientemente de la instalación de estos inhibidores, la Dirección General de Prisiones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional iniciarán una labor de prevención de entrada de celulares a los recintos carcelarios. El jefe del Ministerio Público dijo que esa comisión estará en sesión permanente. También se refirió, aunque de manera tímida, a las medidas que tomarán para enfrentar la delincuencia. De su lado, el jefe de la policía dijo que ya fueron lanzados a las calles más agentes para patrullar. Realmente hay que continuar profundizando los elementos de control que crea la policía preventiva para evitar que estos elementos se desplacen con cierta facilidad de un lugar a otro. Además del uso de modernos artefactos para detectar la presencia de celulares en las cárceles del país, las autoridades se harán valer de perros amaestrados que serán traídos desde los Estados Unidos en los próximos días. En la Avenida Independencia, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Desde este lunes ponemos en la mira de Noticias Telemicro la rampa en la entrada del elevado de la 27 de febrero después de la Avenida Duarte. El tramo se encuentra en mal estado desde hace varios meses, por lo que choferes solicitan a las autoridades su arreglo.
Queremos informarle que si usted quiere que Telemicro coloque en la mira a su sector, solo tiene que llamar a los teléfonos 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensión 6006 y 6016. También puede escribirnos al correo electrónico prensatelemicro@gmail.com. Cuando regresemos, les contaremos cómo...